Buenos días, bienvenidos al Punto con Sergio Méndez. Hoy voy a estar sustituyendo a Sergio. Esta semana vamos a estar apoyándolo porque él se encuentra con un problema y lo hemos estado conversando con él para poder apoyarlo en los programas que vamos a tener en esta semana. Así que muchas gracias por acompañarnos y este primer bloque es gracias a nuestros patrocinadores. Todos somos diferentes, cada uno con sus gustos, y los hemos complacido a todos, a los que madrugan y los nocturnos, a los salados y los más dulces, los que toman horchata y los que toman cebada, a los que eligen lo salvadoreño y los que quieren un cubano, los típicos y los que piden algo nuevo. Aquí hay un plato para cada uno. A pesar de las diferencias, todos son bienvenidos en Mr. Donut. Variedad para la gran variedad. Gana uno de los paquetes de supermercado gratis por un año en COSAVI de RL. Para participar, abre tu cuenta de ahorro, depósito a plazo o adquiere un crédito en cualquiera de nuestras 5 sucursales. Promoción exclusiva para asociados. Para más información, llama a nuestro PBX 2241-4200. Primer sorteo, 31 de mayo. COSAVI de RL. Tu crecimiento es nuestro compromiso. Ven a la plataforma tecnológica en tiempo real para que tu creatividad no tenga límites. Publimóvil, tu marca expuesta al segmento que quieres llegar. Todos los días, a toda hora, con más frecuencia de la que te imaginas. Los puntos de exposición es lo que cuenta, cerca de los sitios de venta, donde millones de ojos están puestos en ti. Publimóvil. Aquí sí te ven. Somos los que buscamos superarnos, los que nos proponemos mejorar nuestro país, los que queremos forjar nuestro propio destino y aspiramos a conquistar el mundo. Aquí estamos los que queremos escribir nuestra historia con excelencia y creemos que la buena educación puede cambiarlo todo. Buscamos un futuro grande. Nos merecemos un futuro grande. UFG. Todos somos diferentes, cada uno con su... Gracias por seguir en nuestra sintonía. Vamos a estar conversando hoy sobre todo el tema político del país. Tenemos a dos invitados de primera para que nos puedan ilustrar un poco sobre diferentes temas. Pero vamos a arrancar con una nota que tenemos sobre un evento que hubo el viernes pasado de bases magisteriales. Este pasado viernes, el gremio magisterial se hizo presente en el Punto con Sergio y hablaron sobre lo que les dejó el gobierno actual y Juan Gómez sostuvo que fueron olvidados por parte de la actual gestión, sobre todo por el ministro de Educación, Carlos Canjura. De ellos de que el ministro actual, que le quedan pocos días, careció de dos cosas bien importantes como es la palabra y el poder de decisión. Nunca tuvo palabra para poder mantener lo que él, pues, con nosotros tratábamos de negociar. Tampoco tenía poder de decisión porque él estaba pegado como con saliva al partido FMLN. Entonces. Por su parte, Mario Monjes manifestó que la educación no fue parte del presupuesto del gobierno saliente. Donde las escuelas están ya hasta sin techo, pues. Y que cuando viene el invierno ponen plástico, es una situación bastante deplorable para los alumnos actuales y eso desmotiva también, ¿verdad? Desmotiva a los alumnos a que lleguen a estudiar, independientemente que se les den los libros, independientemente que hoy se les den los zapatos, necesitan mayor motivación y también los profesores. Cetino, de Bases Magisteriales, apoyó la opinión de Mario Monjes. Contribuyó a la maltrecha economía de los hogares, pero descuidaron la infraestructura escolar. Entonces, ¿de qué le sirve a usted de que los muchachos lleguen con sus zapatos nuevos, con sus cuadernos, uniformes nuevos, pero cuando viene la lluvia tienen que estarse moviendo de un lado para otro porque si no se mojan? Para Al Punto, Stephanie Jovel.
Bueno, gracias por acompañarnos. Vamos a estar sustituyendo, como decíamos, esta semana a Sergio Méndez, quien los estará acompañando pues nuevamente a partir de la próxima semana. Vamos a estar conversando este día con nuestros invitados, con Alfredo Mena. Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros. Es un gusto estar aquí con los televidentes. Y Jorge Villacorta. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Un gustazo estar con ustedes. Vamos a conversar, obviamente, sobre toda la situación política, sobre lo que está pasando en el país. Y tal vez arranquemos por lo que está ocurriendo justamente con el final del gobierno actual. Tal vez, Jorge, si nos da un poco su perspectiva, su opinión sobre cómo cierra este gobierno y qué es lo que podemos prever pues que va a recibir el próximo gobierno. Bueno, yo creo que lo que estamos viendo a través de los medios genera una percepción triste, en el sentido de decir, para algunos, tristeza, porque da la impresión de que se hacen cosas al final totalmente mostrando, qué decirlo, una tremenda incapacidad. ¿Cómo es posible que aparezcan una persona con una mochila en un basurero botando documentos que pueden ser que ya no eran útiles porque estaban recogidos electrónicamente? Puede ser eso, pero ¿por qué esas cosas no las botan en el basurero de la propia oficina? ¿Por qué tenés que irte a esconder a hacerlo? Eso para empezar. Pero ahora resulta también que en el tema de Ciudad Mujer, pues también están apareciendo situaciones que uno dice, bueno, por lo menos no son éticas. Crear una ONG para que implemente, para que difunda un determinado e interesante proyecto, pero que es evidentemente estatal y que con fondos del Estado, que es lo que se supone que se está investigando y que se va a saber, se hicieron actividades desde el punto de vista que generaban dineros particulares, a mí me parece que eso también es una muestra de las dificultades de un gobierno que cierra dejando la impresión, insisto, de mecanismos de corrupción. Me refiero a los 10 años, el primer gobierno, pues hombre, aparece el expresidente Funes enjuiciado y todavía, perdón, enjuiciado no se ha podido porque no está aquí, pero realmente se ha mostrado y demostrado todos los mecanismos impresionantes de corrupción a una persona que dijo que iba a combatirlo y que lo primero que iba a hacer era hacer auditorías a todos los gobiernos de arena, y resulta que salió igual o peor que algunos de los que se ha señalado. Luego aparecen, hombre, un hospital como el de San Miguel y que la unidad de cuidados intensivos se vea anegada, inundada por las lluvias en un inicio del invierno, porque tampoco estamos hablando, pero bueno, es una muestra de una incapacidad para un programa de mantenimiento de un edificio. Entonces, y de un hospital, imagínense ustedes lo que eso significa. Entonces da la impresión, digo, que cierra mostrando las debilidades, por lo menos de capacidad administrativa del Estado. No digamos otros problemas que pueden surgir, pero este caso es evidente. Y luego hay otro montón de problemas que seguramente se verá enfrentado el nuevo gobierno que asume en la próxima semana. Hombre, enfrentarse a situaciones inmediatas como para poder enfrentar lo que decía por ahí un maestro, que hay que ponerle techo a las escuelas, o imagínense ustedes lo que sucede, mantenimiento a los hospitales. Es decir, hay una serie de cosas inmediatas que la población espera que se resuelvan, pero también tengamos en cuenta los límites, los que va a tener el nuevo gobierno desde el punto de vista presupuestario y fiscal. Tiene muy poco espacio de juego en un momento en el que el presupuesto, el 20% es para el servicio de la deuda, el 6% para la Corte, el 10% para el FODES, y así podemos
cuando usted hace la suma y más del 50% de ese presupuesto para salarios y gastos corrientes, pues un país, un presidente con una muy reducido espacio de maniobra para poder ejercer una administración pública inmediata. Y evidentemente que ha generado el nuevo gobierno pues una serie de expectativas de la población que tendrá un reto el presidente para cumplirla. Pero frente a tu pregunta, a mí por lo menos me da cierta tristeza la forma en que aparentemente, o lo que los medios establecen, cómo el gobierno está cerrando, mostrando al final todos los problemas de incapacidad administrativa de la que hemos hablado, por lo menos eso, no digamos otras cosas de niveles de corrupción o algo que tendrá que demostrarse. Ok. Alfredo, ¿tú cómo estás viendo este cierre del gobierno y el inicio pues, del próximo? Bueno, a mí me gusta ir por partes. Primero quisiera describir la ironía con que se encuentra El Salvador. Después de dos gobiernos supuestamente de los pobres y para los pobres, nos entregan al país más empobrecido, más endeudado y con la institucionalidad más trastocada en la historia de El Salvador. Es irónico que un gobierno encabezado por un profesor nos entregue el sistema de salud, de educación, en el peor estado en la historia de El Salvador. Es irónico también que un gobierno o dos gobiernos que supuestamente abogan por los más necesitados nos estén entregando un sistema de salud, ya muy bien lo describió Jorge, en uno de los peores estados en la historia de El Salvador. Pero a mí lo que más me preocupa es el estado de nuestro sistema político. Yo tengo ya quizás más de un año de estar diciendo de que nuestra partidocracia, porque no se puede llamar democracia, ha fracasado. Nuestra clase política se ha dedicado a enriquecerse a costa de la salud y bienestar de la población. Y eso es inaceptable. Yo estoy leyendo dos libros muy críticos que se los mostré a Jorge. Uno es escrito por un alemán de apellido Hoppe, que se titula Democracia, el Dios que fracasó. Y otro libro que estoy leyendo, que se titula Cómo mueren las democracias. Yo creo que debemos profundizar muy profundamente si no es este el destino que nos están marcando la clase política aquí en El Salvador, porque la partidocracia se ha vuelto intolerable. Y en ese sentido espero que más adelante en el programa, Luis, hablemos de los dos partidos grandes, y lo digo entre comillas porque creo que no lo van a hacer por mucho tiempo, y sus procesos de renovación, porque ambos procesos no son nada más que un síntoma de la crisis política en que nos han hundido. Perfecto, yo creo que es un buen tema a discutir, Jorge, justamente es cómo estamos percibiendo a estos dos partidos políticos por un lado, pero están los demás partidos tradicionales, el PCN, el PDC, ahora Gana, que cae dentro de esta categoría, y el CD, pues que pues ha sido algo que ha estado muy relacionado con usted también el pasado. Y cómo vemos la posibilidad de nuevas ideas, un Vamos, otros partidos pues que puedan surgir, y versus esta crisis tan grande que hay en los partidos tradicionales. No, yo creo que Alfredo tiene razón en cuanto a que es importante señalar el rol de los partidos políticos, porque no puede haber una democracia representativa sin partidos políticos. El problema es qué tipo de partidos, eso es otra cosa. Y qué tipo de democracia. ¿Verdad? Y qué,
que fue democracia, pero una democracia representativa que pudiese ser efectiva en cuanto a que satisface o enfrenta, satisface o cumple con demandas sustanciales del pueblo, de la ciudadanía, como es la seguridad, como es la salud, como es la educación, como es las oportunidades para su desarrollo a través del empleo, la inversión, etcétera. Eso que es lo que espera la ciudadanía, obviamente, al final tiene que ver con las instituciones del Estado. Y ahí el Ejecutivo y el Legislativo son sustanciales, importantísimos. Insisto en eso porque son esos donde los partidos políticos determinan. En el Ejecutivo, bueno, es una decisión a la vez de un proceso electoral, el que un presidente asume, sí, pero el partido está de manera directa o indirecta relacionado. En el caso que estamos hablando, sabemos que en los últimos 5 años el gobierno de la administración del presidente Sánchez Serén, es más que sabido que la dirección del partido, parte de la comisión política, formaba parte en la práctica de especie del gabinete del presidente, es decir, las decisiones claves de la presidencia, de la administración, tenía que ver el partido. Pero también en el tema legislativo, con mayor razón, las decisiones que se toman, pues tienen que ver, ahí sí, sin ninguna duda, con partidos políticos. Y ahí es donde el abuso que los partidos cometieron en estos años, pues viene de un pecado original, es decir, con los acuerdos de paz. Para mí fue claro que se sustituyó un régimen militar, me refiero a la administración del Estado en manos, en la práctica, de las Fuerzas Armadas, con un partido político, sí, pero eran las Fuerzas Armadas, y se sustituye por partidos políticos, y el artículo 85 de la Constitución les da esa potestad a los partidos. A partir de allí, el error para mí es que no se dio una ley de partidos políticos que limitara ese poder y por consiguiente limitara o redujera al mínimo esta posibilidad de caer en lo que llamamos partidocracia, o sea, el abuso de las cúpulas de los partidos en las decisiones, donde lo importante es qué le interesa al partido, peor aún, qué le interesa a la cúpula, cada uno de los partidos, y por consiguiente todas las decisiones son qué me da votos y qué me quita votos, y de esa manera funcionan, qué me da negocios y qué me quita negocios, y de eso se hace. Creo que esos abusos son los que han llevado, hombre, creo que lo más evidente es la encuesta última de la UCA sobre los partidos, donde en los principales temas, me refiero a representatividad, me refiero a confianza, etcétera, 3-4 temas sustanciales, entre el 80 y el 86% de los entrevistados rechaza a los dos partidos grandes. Claro, la encuesta mide eso, pero yo les garantizo que si va a medirse los otros partidos pequeños, la situación es peor. O sea, el desprestigio, desgraciadamente, ya no es solamente a los partidos políticos. Lo grave, como dice Alfredo, y estoy totalmente de acuerdo también, es que esto nos está llevando a decir, bueno, mire, hay un rechazo también entonces al sistema político, a este que surgió, insisto, los acuerdos de paz, y por consiguiente pone en peligro la democracia. ¿Qué tipo de democracia? Bueno, esta formal, burguesa, como dicen los marxistas, hombre, ¿qué es el resultado? Perdónenme, dio un enorme esfuerzo. Ahora yo me encuentro con ex compañeros que estuvimos de alguna manera u otra en distintas actividades durante el conflicto armado, y es todo mundo se siente honestamente hasta ofendido con la forma en que se terminó manejando el Estado después de 10 años de gobierno. Creo yo que no hay ninguna duda del rechazo de la población. ¿Cuál es el futuro entonces? A mí me parece que estos partidos que surgen, que con nombres que no identifican una determinada posición, ni siquiera político y no digamos ideológica, pero eso es lo que lo hacen simplemente pensando que la población rechaza esos clichés de ideología izquierda-derecha,
cuando los planteamientos en la práctica sí son ideológicos. Decir, mire, yo no tengo ideología, pero vamos a hacer de esta manera, gobernar resolviendo los problemas de la gente. Bueno, eso es una forma, un planteamiento ideológico, político ideológico. Yo creo que el futuro de los partidos que surgen en este momento lo veo muy difícil que tengan éxito. El fenómeno de Nuevas Ideas está más bien relacionado con el presidente electo, que no hay ninguna duda que ha mostrado tener un liderazgo y un atractivo que hace que la gente vote principalmente por él, no necesariamente por el partido y mucho menos por el partido Gana que lo lleva de candidato. Creo que ese es un fenómeno nuevo que no es único nuestro. Creo que se repite en varios países cuando entran en una situación de crisis. No es primera vez en la historia que esto sucede. Y eso ha estado sucediendo en diferentes países. En diferentes países. ¿Verdad? En Europa. Y en la historia Latina. También ha existido en Europa y en otros este tipo de situaciones. Cuando se llegan a unas crisis políticos sociales tan grandes, bueno, surgen entonces figuras y que la gente espera que resuelvan, figuras que empujen todo y que sea una sola persona la que tome realmente las decisiones. Ahí, Jorge, veremos si eso es posible. Veamos qué va a pasar, Alfredo, con el tema de Arena y el FMLN. Hemos visto que han venido cayendo, ¿verdad? ¿Tú crees que van a seguir esa misma tendencia? ¿Crees que van hacia la irrelevancia política? Pero antes de entrar a eso, porque creo que es demasiado importante para no darle seguimiento, ajá, quisiera retomar el punto último que hizo Jorge. Yo sé que no todo el mundo conoce la historia política de Alemania, pero todo el mundo sabe quién fue Adolfo Hitler. Y Adolfo Hitler, al gobierno de él, él le puso el Tercer Reino, porque decía que iba a durar 1000 años, gracias a Dios que no duró. Pero lo que llevó a Adolfo Hitler al poder fue la República de Weimar, que fue un Estado fallido. Entonces hay un gran dicho que dice, el que no quiera un Tercer Reino, que no se dedique a construir repúblicas de Weimar. Para tropicalizar un poco el argumento, el que no quiere un dictador, que no construya un Estado fallido. Caso de Venezuela, Alfredo. Caso de Venezuela y caso de Nicaragua, uh-huh, que fue un caso de Cuba. Venezuela. Venezuela, ya lo dijimos. Entonces, creo que lo que está sucediendo aquí en El Salvador, y no estoy vaticinando que Nayib Bukele vaya a ser un Adolfo Hitler, ni Dios lo quiera, y yo estoy dispuesto a darle el beneficio de la duda para ayudar que ese gobierno tenga éxito, porque el éxito del gobierno es el éxito del país, pero sí hay que tener mucho cuidado cómo se gobierna. No podemos entrar en un gobierno populista, autoritario y atropellando la institucionalidad, porque esa es la receta para un Estado fallido. Ahora, tomando el punto tuyo, no me quiero meter a analizar el FMLN, quizás Jorge podría hacerlo mejor porque lo conoce más. Pero sí me gustaría analizar la situación de Arena. Ayer me contó un amigo que estuvo en la reunión de COPOL, que es la comisión política, a donde le llegaron a contar que ya habían nombrado a la comisión de notables que va a rescatar el partido. Esa reunión se llevó a cabo en la droguería Santa Lucía, de Alfredo Cristiani, y los cuatro notables que han nombrado son Alfredo Cristiani, Roberto Yac, el doctor Borgo Bustamante y Guillermo Avilacuel, que dicho sea de paso fue compañero mío en el colegio y le tengo un gran aprecio. Pero son la misma cosa.
y yo considero que es una burla a los verdaderos areneros que se le llame a ese conjunto notable. Notable, no sé por qué, ¿verdad? O para qué, ¿verdad? Pero si algo me indica es que Arena no va a cambiar. Y si algo le debe indicar a los areneros de corazón, si es que no quieren seguir, y aquí voy a ser diplomático, aunque verdaderamente me cuesta hacerlo, si quieren seguir siendo ovejas de los dueños del partido. Entonces, a mi buen saber y entender, Arena va hacia un precipicio. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a generar un vacío político en la derecha. Y vacío político porque, a mi buen saber y entender, de los partidos tradicionales de supuestamente de derecha, aunque yo los he bautizado de la falsa derecha, ninguno representa los verdaderos valores e ideales de las personas que nos llamamos de derecha. En ese sentido, y aquí voy a estar en desacuerdo con mi amigo Jorge, yo creo que el único partido que representa esos valores es Vamos. Y yo creo que si Vamos o Josué Alvarado juega sus cartas inteligentemente, que espero que lo haga, y haga de Vamos un partido incluyente, definido, y yo sé que Josué es un hombre definido, que cree en la familia, cree en la vida y cree en el rol de la Fuerza Armada, no de la farsa armada, porque hay dos, así como hay derecha y falsa derecha, hay una farsa armada y una Fuerza Armada. Yo sí creo que la Fuerza Armada hizo buenos gobiernos, tal vez no tan democráticos y tan abiertos, pero fueron infinitamente mejores que los que tenemos ahorita. Pero lo que más me preocupa es que la gente y los analistas políticos especialmente todavía siguen hablando de la recaudación. Y yo tengo años de estarlo diciendo que en El Salvador se recauda demasiado. ¿Y saben por qué? No porque no hayan necesidades y carencias. Se recauda demasiado porque entre más han recaudado, más han robado. Veamos los tres últimos gobiernos. Entonces, ¿qué es lo que nos indica? Tú que sos economista, Luis, sabes que cada dólar que se le quita al sector privado significa más desempleo, menos productividad y más corrupción. Por lo menos lo que yo creo que ha sido nuestra triste experiencia. Y entre más empleo se le da a los partidarios de los partidos políticos, a la cherada y a los familiares, son dos empleos que deja de crear el sector privado. Pero peor aún, son empleos que no producen nada, producen pobreza. Entonces, yo creo que como salvadoreños debemos repensar hacia dónde vamos. Yo creo que este nuevo gobierno debe pensar y meditar muy profundamente, como decía mi papá, en cómo va a gobernar. Porque yo sí creo que quizá esta sea la última oportunidad de no terminar con un tercer reino. Y es un buen punto, Alfredo. Vamos a ir a una pausa. Pero creo que dejas bien planteado ahí el tema y comenzaste hablando de la democracia y de hacia dónde van las democracias en el mundo. Y creo que es un tema que podemos retomar en un momento. Acompáñenos a unos comerciales y pronto estamos de regreso para seguir con esta conversación tan interesante. La vida está llena de dulces momentos que dan felicidad. La alegría se encuentra en los detalles y sabores que te hacen disfrutar. Las miradas hablan por sí solas y las risas se contagian cuando compartes esos valiosos momentos con las personas más importantes, la familia y los amigos.
hemos disfrutado y seguiremos disfrutando nuestros helados. Boston Premium Ice Cream. ¡Damos felicidad! Somos los que buscamos superarnos. Los que nos proponemos mejorar nuestro país. Los que queremos forjar nuestro propio destino y aspiramos a conquistar el mundo. Aquí estamos los que queremos escribir nuestra historia con excelencia. Y creemos que la buena educación puede cambiarlo todo. Buscamos un futuro grande. Nos merecemos un futuro grande. UFG. Somos diferentes, cada uno con sus gustos, y los hemos complacido a todos, a los que madrugan y los nocturnos, a los salados y los más dulces, los que toman horchata y los que toman cebada, a los que eligen lo salvadoreño y los que quieren un cubano, los típicos y los que piden algo nuevo. Aquí hay un plato para cada uno. A pesar de las diferencias, todos son bienvenidos en Mr. Donut, variedad para la gran variedad. Gana uno de los paquetes de supermercado gratis por un año en COSAVI de RL. Para participar, abre tu cuenta de ahorro, depósito a plazo o adquiere un crédito en cualquiera de nuestras 5 sucursales. Promoción exclusiva para asociados. Para más información, llama a nuestro PBX 2241-4200. Primer sorteo, 31 de mayo. COSAVI de RL. Tu crecimiento es nuestro compromiso. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos conversando sobre cómo se ve la situación política del país a raíz, pues, que está llegando a una etapa, a una culminación de dos etapas, pudiéramos decirle. La etapa en la que gobernó Arena durante 20 años, la etapa del FMLN de 10 años, y ahora, pues, viene un cambio significativo en el poder político en el país con la llegada de Nayib Bukele. Ahora, Alfredo ha estado conversando sobre el tema de Arena en particular, Jorge. Ahora, ¿cómo se ve el FMLN? Porque el FMLN, a pesar de que es la antítesis, digamos, de Arena y que el uno se alimenta al otro, ¿verdad? Claro. También está en una crisis importante, ¿verdad? Pero son dos espejitos. Son complementarios. ¿Verdad? Se están viendo el uno al otro. Exacto. Y calcándose. Y se han dividido, además, siempre la votación y todo, ¿verdad? Pero yo creo que la situación del FMLN es más grave todavía. Como sea, Arena, pues ahí tiene 37 parlamentarios, tiene varias decenas, casi centenas de municipios, y en su reducción de votación grave, sí, pero hombre, ahí tiene, ¿qué? 900 mil, 800 mil votos. Pero el FMLN, una caída impresionante de votación y de respaldo, y es tan evidente que el votante y militantes del FMLN cambiaron su decisión en la elección de diputados ya, pero en la de presidentes todavía más, y votaron por Nayib Bukele, usando nuevas ideas como instrumento, pero votando por una forma distinta y de rechazo y gana al FMLN, y con gana, imagínense. Pero bueno, ¿y qué esperaríamos de ambos partidos? Alfredo ya lo señalaba, se supone que deberían de plantearse un análisis desde sus orígenes, desde su convicción político-ideológica en adelante. Eso implica también tener un conocimiento claro y previo de cuál es la situación del país y del mundo en el que está ahora el país, porque no podemos hablar solo de El Salvador si no lo vemos en el contexto también internacional. Nos guste o no, estamos íntimamente en un mundo interrelacionado ahora. Y lo mismo que
señala Alfredo de manera diferente, pero esa muestra de que parece que no hay interés en cambiar y que el cambio es cambio para no cambiar, pues uno lo encuentra también en el FMLN ahora, donde los ya hay precandidatos quejándose, por lo menos uno, y señalando, el otro también señalando que hay dados cargados y que hay una definición de la actual dirección del partido para que uno de los candidatos, en este caso el señor Valencia, sea el secretario general. Es decir, vas a tener una elección sin haber tocado, ni analizado, ni hecho autocrítica de cuál debe ser ahora la concepción del partido. Bueno, hasta cuál es el proyecto histórico del partido. Un proceso famoso de revolución burguesa o socialista marxista. Ese debate en el FMLN es indispensable hacerlo, como hace, y de concebir qué es lo que va a plantear ahora, cómo va a ser la izquierda en este momento. Entonces, creo que ahí Roberto Rubio en un artículo decía una izquierda que mató a la izquierda. Entonces, creo que ahí eso implicaría un reto para el FMLN todavía mayor que en el caso de Arena, que también tiene la obligación, Arena, de plantearse cuál es el rol ahora de una nueva derecha frente al mundo en el que estamos, para avanzar en democracia, no para echarse a andar, sino que realmente caminar hacia esa democracia que satisfaga esas necesidades básicas para romper con el camino que llevamos de un Estado fallido. Creo que el Frente tiene los mismos retos, más graves todavía, y no veo que estén en este momento avanzando por la vía correcta, sino que es tomando el rábano por las hojas, como se dice, con una situación todavía, creo que para el país, complicada. El nuevo gobierno que va a tomar la próxima semana tiene, para la gobernabilidad, que buscar y entenderse con puentes, tirando puentes, ¿a quiénes? Bueno, a los partidos políticos, y hay 60 parlamentarios de los 84 que están ahí. Pero si yo estuviera en esos zapatos, me preguntaría, bueno, ¿y con quién me voy a entender en Arena? Si quiero buscar un interlocutor válido con el cual llegar a alguna forma de entendimiento. La fragmentada, ¿ya?, Arena. ¿Cómo hago yo si hay 4 pedazos o 3 pedazos? ¿Con quién me entiendo yo con el FMLN? ¿Con qué pedazo del FMLN? ¿Con qué pedazo de la fracción de uno y del otro? Es decir, eso hace que cualquiera le diría, miren, no tiene sentido buscar en este momento esos mecanismos mientras ellos no resuelvan y tengan a punto y listo quiénes van a ser, quiénes son realmente el interlocutor válido de ambos partidos. ¿Por qué lo señalo, insisto? Porque, señores, ahí hay un parlamento en manos de esta gente. ¿Cómo va a funcionar entonces? Creo que esa situación deberían ambos partidos enfrentarla de inmediato y prepararse para lo que tiene que ser un rol de una oposición inteligente, patriótica primero, y ver el sentido para que, tal como dice Alfredo, el próximo gobierno tiene un enorme reto y una enorme responsabilidad en vista de que quizás sea, como se dice, pues la última oportunidad en que funcione, opere un gobierno frente a los principales problemas que tenemos. Y ahí creo yo que todos los que nos sentimos, primero, que somos demócratas, y segundo, que tenemos sentido de patria, el gobierno del señor Bukele tiene que tener éxito. Entonces, ¿para qué? Hombre, porque si no, ¿a dónde vamos a ir a parar en esta nave en la que todos estamos? Creo, a mí me parece que los partidos políticos, así como están en este momento ambos, no estarán cumpliendo. Los demás, la responsabilidad es distinta, pero también yo espero que estos nuevos partidos, tal como he señalado, pues le entren de verdad a esto, porque, perdonen, construir un partido político no es fácil, es un esfuerzo y un sacrificio que tiene que hacerse
permanentemente. Y creo que hasta ahora, a excepción, tal, estoy de acuerdo con Alfredo, que lo que hasta ahora, vamos, está haciendo, pues es su tarea y es un enorme esfuerzo. Ojalá la población lo pudiera en algún momento, en el 21, entender y percibir. Como yo vengo de una experiencia parecida de esfuerzos donde la población terminaba con el voto útil. No, Jorge, todo esté muy bien, ustedes deberían de hacer, pero no, hombre, yo no quiero que gane el frente. Usted puede votar por Arena. Lástima. Y al revés. No, Jorge, es que yo no quiero que gane el frente. No quiero que gane Arena. Entonces, ni modo, Jorge, va a tener que votar por el frente, aunque no esté de acuerdo. Me explico. El tema del voto útil es lo que la población también creo que tiene que entender y romper. A mí me parece que lo cual de alguna manera de nuevas ideas indica algo de cabal, eso. Han roto en esta que cambia para salir de esa bipolaridad que no nos lleva a nada. Ojalá que en el próximo gobierno los partidos políticos surjan lo más pronto posible, resuelvan de alguna manera u otra sus problemas. Seguramente no lo podrán resolver así como van, no van a hacerlo mejor, pero por lo menos que el próximo gobierno pueda ejercer, pueda tener gobernabilidad, porque el otro problema ya es gobernanza y esa es responsabilidad del ahora, presidente ahí, de su equipo. Tal vez si podemos introducir un tema, Alfredo, y es estas nuevas leyes que se están discutiendo, que son parte, digamos, de todo ese andamiaje y todo lo de la guerra, y como estamos como cerrando una etapa, ¿verdad? Como esto es el tema de la amnistía y además el de la reconciliación nacional. Mira, me podés acusar de necio, con toda razón, Luis, pero antes de entrar a ese tema, te voy a pedir de que terminemos con el tema del nuevo gobierno. Okay. El nuevo gobierno, en mi opinión, tiene que ser audaz, así como decía el general Patton, la audacia. ¿En qué consiste la audacia? Primero, que el nuevo gobierno tiene que reducir impuestos, simplificar impuestos y enfocar nuestro sistema tributario hacia fomentar la inversión y la productividad. Segundo, el nuevo gobierno tiene que desmantelar esa red de empleados partidarios, familiares y, perdón el francés, gañanes que se dedican a vivir del erario público. Eso es un cáncer que se está comiendo las finanzas de El Salvador. Y tercero, y no menos importante, el gobierno debe desmantelar esa red de privilegios empresariales que está matando la productividad de este país. Privilegios en el sector azucarero, privilegios en el sector aéreo, privilegios en el sector medicamentos, en fin, hay una serie de privilegios que ha vendido la clase política, porque a eso se han dedicado los falsos areneros y los falsos FMLNistas, a vender y proteger privilegios. Y eso nos está matando, al punto que me pediste, Luis. Esa nueva ley de amnistía para mí es una farsa. Yo sí creo en el perdón y el olvido. No podemos seguir anclados en el pasado. Lo que pasó, pasó. Estupideces y cosas horribles las cometieron ambos lados. Pero no podemos seguir en ese dime que te diré, que limita la capacidad del pueblo salvadoreño a buscar esas soluciones audaces que estoy hablando. Pero peor aún, esto de la justicia restaurativa que le llaman, se ha convertido en negocio.
y negocio de todos esos abogaditos que se dedican a hurgar el pasado y a querernos anclar en algo que no nos va a llevar a ningún lado. Yo, así como me opongo a la canonización de Monseñor Romero, porque para mí no era más que un activista político y un instrumento guerrillero, yo creo que es improcedente que sigamos con el caballito del tal Monseñor Romero, peor aún de Santo Romero, como le dicen ahora. Olvidemos eso, veamos hacia el futuro. Creo que ya nos debemos, tenemos que elevar anclas si queremos navegar hacia un buen destino. Y eso es lo que yo le pido al nuevo gobierno, que sea audaz, que sea visionario y que sea honesto. Pues ahí hay varios temas. Pues vaya que hay varios temas. Yo considero que el nuevo gobierno tiene que tomar en cuenta también que hay 4 o 6 sindicatos en el sistema de seguros, entre el Seguro Social y el Ministerio de Salud, y por lo menos 6. Que de lo que se trata es ganar más, ver, y trabajar menos. En educación hay otro tanto. ¿Cómo voy a hacer, si yo fuera presidente, para hacer esa limpia, que es evidente? Si a mí me dicen que hay 40,000 nuevos empleos, y donde descubro que hay esa situación de parientes o amigos o militantes de partido, pero como sea, un crecimiento de una burocracia que no le gusta cambiar por naturaleza. Y tengo sindicatos que hasta ahora da la impresión, hombre, que son organizaciones más dedicadas al chantaje al Estado, porque la mayor parte de sindicatos son sindicatos estatales. Por ahí un amigo decía, mira, eso, ahí queda, la única forma de hacer eso es eliminar todos los benditos sindicatos. Claro, es un problema, ¿verdad? Pero yo no veo cómo vas a poder quitar a una persona si de inmediato cualquiera de los 6 sindicatos se va a meter a esa defensa. ¿Cuál es la relación entonces del presidente próximo, del próximo gobierno, digamos, no solo del presidente, de su equipo, precisamente con esos sindicatos para este problema que tienes enfrente? Tú puedes tener muy buenas decisiones, quererlas implementar, pero en el Ejecutivo recordemos que tiene límites. Primer límite, nadie puede hacer lo que la ley expresa no le manda. Puedes tener muy buenas intenciones si querés hacer cosas, pero vas a tener ese valladar. Y segundo, todas las decisiones en el Ejecutivo tienen límites. Ese que señalé es uno, pero los otros límites tienen que ver con leyes, con reglamentos, con instrumentos propios de cada institución que limitan las decisiones. Entonces, mi primera experiencia de administración fue cuando yo tenía 26 años, en un proyecto del BID, de ahí, de, en aquellos momentos eran $30 millones. Entonces había que tomar decisiones, ejecutar decisiones. Y claro, para mí era tomar la decisión, pero mira, eso necesita el visto bueno de la Corte de Cuentas. En aquellos tiempos había que tener eso. No importa, hagámoslo, hombre, eso hay que hacerlo. Ahí después le decimos al contador lo que tiene que hacer. Perdone, eso no se puede, es equivocado. Por más que uno quiera tomar decisiones, termina llevando a situaciones graves, porque después, y ahora más que nunca, vas a pagar consecuencias por hacer eso. El funcionario público se va a limitar a eso. Eso a la buena, no digamos el abuso, que insisto, de unos contratos colectivos que yo los he visto, porque cuando estaba diputado me llegaron, ese del Seguro Social. Perdonen, que a mí me den dinero todos los días para el almuerzo, que me den un bono cuando cumplo años, que me den otro bono cuando me caso, y así por el estilo. A mí me parece que son situaciones que un país como este no las puede seguir soportando. Si a mí me dicen que un médico después de 8 años gana $800 y el motorista de una institución, de esa misma institución, gana 1,200,
puede esperar usted de una situación como esa? Eso no se ha corregido, no existen medidas, que ahora el nuevo gobierno tiene esos tremendos retos, a lo que Alfredo decía. ¿Cómo hago yo para hacer eficiente el Estado? Tú dices reducir impuestos. Yo te digo, si los que pagamos impuestos somos una minoría, y no solo el 25 estamos registrados, pues, y el 75 de las personas no pagan ni renta ni IVA. Tenés también que buscar ampliar la base tributaria. Todos debemos de pagar impuestos. Claro, el que gana más que pague más. Sí, ¿cómo estimulas la inversión? Esos son otros aspectos. Sí, hombre, pero no podemos seguir con que nadie paga, el 75% de las personas no pagan impuestos. Jorge, lo quiero llevar de nuevo al tema de la amnistía y de la reconciliación. Eso es un tema que quieren cerrarlo esta semana. ¿Cree que lo van a lograr? ¿Por dónde está de acuerdo? A mí me parece, hay un punto. Yo entiendo lo que dice Alfredo, pero miren, ahí hay personas que fueron y perdieron a sus familias, a sus parientes. Es muy difícil para entrarles olvido. Yo puedo entender que bastaría con admitir, con señalar el hecho, saber dónde están esos desaparecidos, simplemente para que a partir de ahí, tiene razón Alfredo, pueda yo tener olvido, sí, pero, o mejor dicho, decisión de ver hacia adelante y olvidarme de ese pasado, pero para olvidarme de ese pasado debo de saber qué pasó y qué hubo y quiénes fueron responsables, hasta ahí nomás, sin estar paseando cárcel ni juicios a nadie, porque no tiene ningún sentido. Esa normativa hasta ahora. ¿Y debería haber dinero de, tener dinero de por medio o no? Imagínate, a mí me parece que esa legislación, más que todo, está pensada en decir: mire, el Frente va a tener una espada de Damocles, porque como ahí hay gente que estuvo comprometida o fue, el próximo gobierno puede estar. Si no se aprueba la ley en este momento y la firma Sánchez Serén, el próximo no lo va a hacer, obviamente ya lo dijo, y entonces va a ser una espada de Damocles permanentemente, y algunos consideran que va a ser objeto también de especie de chantaje. Bueno, si no das los votos para esto, ahí te tengo medido. Y creo que esa impresión, por lo menos lo que he escuchado yo de alguna gente del FMLN, es un poco en eso. Es que bonito, vamos a estar en una espada permanente, empezando por el presidente Sánchez Herénvez. ¿Entonces cree que lo aprueben esta semana? Creo que sí lo van a aprobar, pero no creo que tenga sentido una norma como la que está establecida. Al regreso de la pausa, Alfredo, te doy. No, solo quería, así cortito, y perdón de seguir de necio. Para mí hay que definir lo que es el perdón y el olvido. Yo sé que olvidar es difícil, por lo menos a mí me cuesta. Pero mi definición del perdón es renunciar a la venganza. Ah, claro. No me pidas más. Totalmente. No me pidas más. Ok, es un buen punto. Vamos a la pausa comercial, gracias a COSAVI DRL, que presenta a la gran cruzada o lo que está haciendo Alush Nawal para celebrar sus 40 años. El viernes 14 de junio va a haber un evento en Santa Ana, el sábado 15 de junio en Cisco y el domingo 16 en San Miguel. Gracias a COSAVI, vamos a esta pausa comercial. A uno de los paquetes de supermercado gratis por un año en COSAVI DRL. Para participar, abre tu cuenta de ahorro, depósito a plazo o adquiere un crédito en cualquiera de nuestras 5 sucursales. Promoción exclusiva para asociados. Para más información, llama a nuestro PBX 2241-4200. Primer sorteo, 31 de mayo. COSAVI DRL, tu crecimiento es nuestro compromiso. Somos los que buscamos superarnos, los que nos proponemos mejorar nuestro país,
los que queremos forjar nuestro propio destino y aspiramos a conquistar el mundo. Aquí estamos los que queremos escribir nuestra historia con excelencia y creemos que la buena educación puede cambiarlo todo. Buscamos un futuro grande. Nos merecemos un futuro grande. UFG. Todos somos diferentes, cada uno con sus gustos. Y los hemos complacido a todos. A los que madrugan y los nocturnos. A los salados y los más dulces. Los que toman horchata y los que toman cebada. A los que eligen lo salvadoreño y los que quieren un cubano. Los típicos y los que piden algo nuevo. Aquí hay un plato para cada uno. A pesar de las diferencias, todos son bienvenidos en Mr. Donut. Variedad para la gran variedad. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino causan... Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla, diario1.com. Dale a tu paladar un gusto dulce en Mr. Donut. Donas de moca, donas de fresa, donas de chocolate. Solo en Mr. Donut, la gran variedad. Ven a la plataforma tecnológica en tiempo real para que tu creatividad no tenga límites. Publimóvil, tu marca expuesta al segmento que quieres llegar. Todos los días, a toda hora, con más frecuencia de la que te imaginas. Los puntos de exposición es lo que cuenta, cerca de los sitios de venta, donde millones de ojos están puestos en ti. Publimóvil, aquí sí te ven. Gracias por continuar con nosotros. Decíamos al inicio del programa que estamos apoyando a Sergio Méndez con sustituirlo en esta semana, dado que tiene ciertas necesidades de tiempo. Así que este tercer bloque es gracias a la UFG, a la Universidad Francisco Gavidia, y pueden encontrar toda la información que requieren para saber de las carreras, de las maestrías, de los doctorados, en la página web de ellos, que es www.ufg.edu.sb. Estábamos hablando ya sobre un... Estamos entrando, digamos, Alfredo, en todos estos retos del próximo gobierno que tú ya comenzabas a enumerar. Decías que el tema fiscal, el tema tributario, es muy importante reducir impuestos, simplificar el sistema, que había un cobro grande de impuestos en un grupo pequeño de personas, también mencionaba Jorge. Entonces, es obvio que estamos terminando una etapa en la que creo yo que todo este tema de la reconciliación y de la amnistía es como la finalización también de todo eso. Entonces, viendo para adelante, viendo los retos políticos también que tendrá esta nueva administración por la forma como está constituida la Asamblea Legislativa, ¿cómo visualizas tú esos retos y cómo los puede llevar a cabo sin tener una fracción legislativa propia? Mira, ahí es uno de los grandes peligros que veo yo con terminar con un tercer reino. Porque cuando las leyes y la institucionalidad están secuestradas
por la clase política y sus financistas, ahí es donde se te van cerrando las avenidas democráticas para hacer cambios necesarios. Y eso es muy peligroso, porque te va a llevar a un estado fallido y te va a llevar a donde no quieres ir. Entonces, yo creo que hay que reflexionar, y yo sé que es muy difícil pedirle a la clase política que reflexione, porque son muy pocas las, demasiado pocas las excepciones. Pero hay que dejar de pensar en los intereses propios y pensar un poco más en el futuro de El Salvador. Pero eso es precisamente lo importante de tener instituciones sólidas y transparentes. Y aquí a mí me preocupa de la Corte Suprema de Justicia hasta la última instancia. Y eso es peligroso. O sea, ya vimos qué pasa cuando el Estado, en manos de gente muy poco moral, tome el control de todas las instancias democráticas. Lo estamos viendo en Venezuela, que poco a poco se le van cerrando las vías pacíficas de cambio. Puede suceder en Nicaragua, y yo creo que va a terminar sucediendo en Cuba, porque son situaciones que para esos pueblos individual son insostenibles e inaceptables. Okay. ¿Cómo ve usted a este próximo gobierno? Si usted hablaba de la gobernabilidad y la gobernanza, ¿verdad? En cuanto sí. A la gobernabilidad, pues. Yo veo que obviamente el próximo gobierno tiene tremendos desafíos, porque en gobernabilidad, insisto, la necesidad de garantizar esos puentes con el sector político, son los partidos, con el sector privado también debe de hacerse para buscar esos mecanismos de inversión y generar las confianzas para la inversión nacional y externa, pero también con el otro sector productivo, que son los sectores laborales. En este caso, desgraciadamente, a mi gusto, la gran mayoría de sindicatos, como dije, son gubernamentales. Pero bueno, si quiero tener gobernabilidad, debe de haber mecanismos o formas de relación con esos sectores productivos que permitan la implementación de políticas públicas en beneficio de la población, tal como aparecen o lo han planteado el presidente Bukele, para gobernar de manera diferente, otra forma de gobernar. Bueno, esperamos, tal como dice Alfredo, de acuerdo, la eliminación de privilegios, de abusos que van desde contrataciones abusivas, desde uso de la ley LACAP para abusar, porque desgraciadamente ha terminado haciendo eso. Pero además de eso, el tema de la gobernabilidad, el otro tema que tiene que ver en parte es el tema de la gobernanza, es decir, cómo administras el Estado. Y eso tiene que ser un equipo. No es posible que solo el presidente pueda manejar, de conducir por sí solo 14 ministerios o los que sean, las instituciones autónomas, que son claves. Me parece entonces que la determinación pronto, que en una semana vamos a saber, todo el equipo de gobierno, que primero tiene que ser precisamente equipo. Una de las dificultades de los gobiernos anteriores, pues, ha sido que aparecían o parecían equipos, pero no lo eran. El tal gabinete económico no existía ni se reunía nunca. El de seguridad, similar, así de manera distinta en cada uno de esos gobiernos. Ahora el reto de gobernanza implica que, con los recursos exiguos que se tienen, con esas dificultades, se haga el mejor uso de esos mismos, y eso pasa por ser eficiente. Y el otro gran problema, además del fiscal, que tiene que ver con el tema de la deuda, que había que renegociarla, buscar una forma de aliviar ese punto, el otro tema es el tema de la seguridad. Es imposible
que podamos avanzar en el tema de inversión, en el tema mismo de democracia, si el crimen organizado, si las pandillas y estos grupos tienen un control en el territorio, pero principalmente es un control en la vida de la gente, en el aparato productivo. Yo no puedo concebir que en una finca de café sea la mara quien le diga quién es la planilla y a quién va a contratar, y que tiene que dejar tanto de los ingresos para eso. Es decir, y eso solo para mencionar una cosa, ¿quién va a invertir si puede, si lo que produce va a estar en manos de? ¿De qué me sirve a mí que me hagan todo un esfuerzo de estas personas que se meten a hacer un negocio y se entusiasman por eso, si el día que lo abren, a la semana siguiente, le están quitando la renta? No el ministro de Hacienda, sino que el encargado de la clínica. Es decir, no podemos continuar con eso. El gobierno ha señalado que ha reducido el número de asesinatos. Genial, me parece bien. Pero el tema de la extorsión y el tema, aparecieron después desaparecidos y ahora resulta que está secuestro, ese fenómeno no puede seguir, debe de enfrentarse la situación de seguridad, que me parece a mí es el otro gigantesco reto que se tiene en el tema de la gobernanza, obviamente. Ok. Mira, tú estudiaste en Chile, ¿verdad? Sí. Y con Jorge hemos viajado a Chile, un viaje muy productivo, por cierto. A mí me fascina el lema del escudo de Chile: por la razón o por la fuerza. Cuando la razón no impera, tienen que imperar la fuerza. Ahora, fuerza, ojalá, como he dicho antes, ejercida democráticamente. Pero, ¿cómo podés tener una fuerza eficiente con una Policía Nacional Civil mal pagada, con pésima infraestructura y con la politización en sus mandos? O sea, eso es inaceptable. ¿Cómo podés hacer un esfuerzo eficiente en seguridad si no tenés la infraestructura humana y operativa adecuada? Yo tengo años de estar insistiendo en crear una Guardia Civil, para no hablar de la Guardia Nacional, que yo la añoro. Hablemos de la Guardia Civil. Y hay ejemplos de éxito. En España, la Guardia Civil es efectiva, excelente. En Chile, tenés Carabineros de Chile, que tienen mandos militares, entrenamiento militar, diseñados al control territorial, que es precisamente lo que le está faltando al tejido social de El Salvador. Se ha perdido el control territorial. Y sin un esfuerzo por mejorar las estructuras como la Policía Nacional Civil, pagándole mejor, dotándole de mejor infraestructura y de mejor liderazgo, y estructurar el aparato de seguridad de una manera efectiva, yo sinceramente, y comparto con Jorge, que quizás uno de los obstáculos o el obstáculo más grande al progreso de El Salvador es el tema de seguridad. Y en ese sentido yo creo que el nuevo gobierno nuevamente tiene que ser audaz en sus propuestas y valiente en llevarlas a cabo. ¿Cómo puede ser audaz, Alfredo, con ese equilibrio que hay en la Asamblea Legislativa y con eso que ha planteado el presidente, que no va a negociar con estos grupos, ¿no? Mira, parlamentarios? Yo creo que todos lo queremos ya, pero eso es lo importante de algo que mencionó Jorge. Tenemos que ver la labor política partidaria en base al 2021. Yo en lo personal estoy apoyando a Vamos. Espero que Vamos se convierta en una fuerza política legislativa. Ojalá que Arena, yo tengo mis dudas, que se recomponga, pero todos aquellos buenos areneros ojalá busquen acogida en Vamos.
Y lo mismo con la izquierda. Yo creo que Nuevas Ideas es un aparato político partidario en ciernes que puede ser un aparato a donde se vayan los buenos FMLNistas y se abriguen en ese aparato y poder generar dos fuerzas políticas partidarias que hagan una labor legislativa decente y con visión. Tenemos un minuto para despedir, Jorge. Pues nada, yo creo que la ciudadanía debe estar atenta, pendiente, haciendo una permanente evaluación, y cuando digo evaluación es considerando los retos, pero al mismo tiempo con qué recursos y de qué manera y con qué limitaciones el próximo gobierno va a enfrentar, y si es posible, comenzar a satisfacer esas demandas urgentes. Creo que es un error pensar que en las primeras horas, entre el 2 y el 3 de junio, se van a ver cambios o resultados sustanciales. No, perdónenme, los problemas en los que estamos metidos, tanto en el tema fiscal, económico, pero también el tema de seguridad, hemos mencionado, e igualmente en el tema de reactivación de la economía, etcétera, son, y no digamos en el tema más fácil quizás de enfrentar necesidades inmediatas, en el tema de salud, vaya, que por lo menos, hombre, ¿cómo es posible que no puedas tú programar tus compras a través de un sistema mucho mejor que el de la licitación, que me parece que es este sistema donde gana el que ofrece el mismo bien al menor precio? Es decir, ese tipo de sistema donde hay una puja y donde a través, en este caso, de la bolsa de servicios y de productos, hombre, tenés tú un sistema mucho más eficiente, pero además de eso, transparente. Bueno, solo para mencionar una de las cosas que se pueden hacer de inmediato, y espero que así sea y que tenga éxito el próximo gobierno. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Gracias a ti, gracias, y gracias a Jorge por habernos acompañado. Es un gusto estar con ustedes dos aquí. Hemos estado juntos en varias instancias. Y con Jorge también. No, por eso te digo, con ambos. Claro. Así que es un gusto. Bueno, muchas gracias a ambos. Muchas gracias por habernos acompañado. Mañana vamos a estar hablando del tema económico. Justamente lo han esbozado acá, que la economía está paralizada y todo el tema fiscal. Así que tendremos bastante de qué conversar. Muchas gracias y nos veremos mañana a las 6:30 de la mañana.